唉，唉。<sighs> <sighs> ¿Dónde está? ¿Dónde está?

Soñé que estaba en un bosque lleno de orina o algo así. Y al final teníamos que hacer la reseña de Assassin's Creed 3. No mames, que de la verga. No te apures. Eso solo fue un sueño. Esa reseña está más que enterrada y sucederá solo cuando haya tres soles en el cielo. Sí, lo sé, lo sé. Pero no mames, güey. Estuvo bien cabrón. Sí, por suerte solo vamos a hacer reseña a la Assassin's Creed 4. ¿Qué? Pues es que llegó solito a la puerta. Yo no le voy a hacer el a un juego gratis. No. Uh, un momento. ¿Qué no es ese de piratas? Pues, sí. Ah, bueno. ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de un juego que está disponible para el PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U y la PC. Assassin's Creed 4: Black Flag. Les recordamos que esta es una reseña casera, así que al que no le guste, se puede ir a chingar a su madre. Black Flag es la continuación de la saga de asesinos más famosa del mundo, o sea, las fantabulosas aventuras de Ezio y sus compadres. Como ustedes recuerdan, esta serie se caracteriza por llevarnos a través del tiempo a locaciones poco comunes en el mundo de los videojuegos, como la época de las Cruzadas, el Renacimiento, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Woodstock, La Luna y cosas similares. En esta ocasión nos toca visitar el Mar Caribe en su época más famosa, la Era Dorada de los Piratas. El año es 1715 y tú eres Edward Kenway, un corsario del Imperio Británico que ha ido a las Indias del Oeste para buscar fortuna ya que eso del trabajo honesto no pagaba chido en esas épocas y que se le va a hacer? Debido a ciertos acontecimientos, nuestro héroe se ve involucrado en una batalla naval con un barco español que, curiosamente, tiene entre sus tripulantes a un asesino, el cual se porta super ducha y merece morir. Después de una catástrofe y un encuentro más personal con el asesino, Kenway se ve forzado a matar al joputa para después robarle su identidad y hacerse pasar por un miembro de la orden de encapuchados mamones. Como habrán notado, Kenway no es precisamente el protagonista estándar de esta franquicia. Generalmente nos encontramos con personajes un poco más jóvenes que se ven inducidos a la orden por cuestiones trágicas y personales para después volverse los miembros más cabrones de su era. En este juego el protagonista parece mantenerse al margen de todos los acontecimientos y desmadres que se arman entre templarios y asesinos, aunque no sería un juego de Assassin's Creed si no te la pasaras matando figuras villanescas y sus hechichincles que generalmente están del lado de los templarios. Assassin's Creed 4, a pesar del título, realmente parece el juego que inicia otra franquicia completamente aparte, puesto que su énfasis y en realidad las partes más brillantes del título son las que se alejan más brutalmente del gameplay al que ya estábamos acostumbrados. Sí, en este juego vamos a visitar diversas ciudades y locaciones que se encuentran en el Mar Caribe, como La Habana, Kingston y Nassau, donde nos la pasaremos trepando edificios, siguiendo gente, escuchando conversaciones y escondiéndonos en montones de paja. Pero las cosas que suceden entre cada una de estas visitas se llevan el pastel entero por lo divertidas e ingeniosas que son. Si ustedes recuerdan en Assassin's Creed 3, mejor conocido como la peor entrega de la franquicia, ¿Cómo no, pista. Había un componente de navegación y batallas navales muy básico, el cual gustó tanto, o más que el pinche juego en sí, que lo convirtieron en una parte fundamental en su secuela y lo expandieron. Askrid 4 es un juego de piratas, que nadie les diga lo contrario. Lo de los asesinos es una excusa y un complemento medio molesto que simplemente está ahí por puro compromiso y para que los fans tengan su dosis anual. La mayor parte del juego te la vas a pasar encima de tu barco entrando en batallas navales, asediando fuertes, cazando ballenas y buscando tesoros. Lo único que faltó es el pinche perico en el hombro del capitán, pero hubiera sido demasiado. ¡Demasiado piolas! ¡Con hora, pista. El juego, a diferencia de su antecesor, empieza de golpe. No va a pasar más de una hora para que seas libre y estés corriendo por las calles de La Habana metiéndote en problemas que eventualmente darán como resultado la obtención de tu barco. El Jackdaw con el cual podrás dar inicio casi de inmediato a tu vida de saqueo, ron y mujerzuelas. Bueno, bueno, bailarinas. El gameplay en realidad no ha cambiado mucho de los estándares de un juego de sandbox. Hay un mapa abierto que puedes recorrer casi en su totalidad y diversas locaciones que puedes explorar para descubrir secretos, tesoros y misiones tanto de la historia como alternativas. La única diferencia es que en lugar de hacerlo a patín o a caballo, lo haces por medio de tu barco. Algo que nos gustó mucho de este título es su economía. En los Askrit pasados era extremadamente sencillo romperla y volverte asquerosamente rico muy rápido. Ahora tienes que trabajar constantemente para mantener tu barco en condiciones óptimas, mejorar tu equipo de asesino y tener contenta a tu tripulación. Hay que recolectar varios recursos aparte de dinero que te sirven como materia prima para realizar estas acciones. Cuando estás navegando los mares, la mayor parte de tu tiempo se va a invertir en atacar otras embarcaciones que tienen recursos como metales, madera y telas que te sirven para enchular tu nave. Esto suena bastante normal, pero hemos de decirles que suele ser más difícil que simplemente elegir un objetivo y chingártelo. A veces te toparás con barcos que están muy fuera de tu alcance y te harán pedazos y si los miras feo. Tu barco no solo lo vas a mejorar por vanidad, sino que realmente es una necesidad para poder progresar en el juego y participar así en batallas navales más complejas y pesadas. Este es un cambio muy bienvenido. Ya que anteriormente se sentía que mejorar tu rancho, mansión o ciudad era nada más un logro personal que algo relevante o que afectara de alguna forma el gameplay. El Jackdaw es crucial para poder jugar bien el juego, pues es tu herramienta más ocurrida y como ya les dijimos, eso de andar navegando chingando al prójimo es lo más divertido del título. Esto último es más que nada por la calidad de detalle que tiene este aspecto del gameplay. Tu embarcación tiene diversos modos de ataque que debes de utilizar sabiamente para salir victorioso. Están los cañones laterales que representan la clásica ráfaga de bolas de cañón que salen hasta en las caricaturas, los disparos de volea que tienen como propósito de descubrir puntos vulnerables de los barcos enemigos para después ser machacados con tu cañón de precisión, barriles explosivos que funcionan como minas que le hacen la vida imposible a tus enemigos y te ayudan a escapar, y hasta un pinche mortero para hacer llover fuego desde los cielos. Hubiera sido muy fácil limitar el gameplay a destruir las embarcaciones enemigas para después automáticamente recuperar el loot, pero la cosa se puede poner tan cerda que incluso tienes la opción de abordar los barcos que ya dejaste tullidos, dando como resultado batallas épicas contra una tripulación desesperada por sobrevivir para eventualmente convertirte en el nuevo amo y señor de la embarcación. Este elemento del gameplay nos recuerda un poco a los dragones de Skyrim, ya que a pesar de que los ves constantemente, suelen mantenerse divertidos hasta el final del juego. Quizás, si solo te dedicas a hacer esto, te llegues a aburrir, pero no hay nada como brincar desde el Jackdaw con una cuerda para caerle encima al capital de la embarcación enemiga y robarle sus juguetes. Quizás el elemento más débil de estas situaciones sigue siendo el tedioso combate cuerpo a cuerpo de esta franquicia, el cual no ha mejorado desde hace un ratote. Lo más latoso del asunto es lo limitado del espacio que tienes para maniobrar en un barco que está siendo abordado por tu bola de piratas. La batalla de espadazos y pistolas más bien parece una bronca de estadio de fútbol donde no se sabe quién chingados dio el primer golpe y todo el mundo se la pasa chocando con todo el mundo, ya sea por borrachos o por idiotas. No recordamos que la cosa estuviese tan de la ñonga en entregas pasadas, pero en esta no nos sentimos con ganas de explorar el combate. Más bien nos la pasamos haciendo counters. Hablando del combate, tus herramientas para acechar enemigos y cagarte en su madre siguen siendo básicamente las mismas que nosotros a tus cuchillas escondidas son el pan de cada día para cuando quieres joderte a alguien rápidamente sin ser visto, mientras que tu arsenal más pesado, como espadas y pistolas, sirven para cuando estás rodeado. De igual forma, tenemos otros juguetitos entretenidos, como una cerbatana que dispara dardos para dormir o para alocar a los enemigos, bombas de humo que te permiten escapar, estilo Batman, y un cuchillo rojable. Sí, solo uno en caso de que necesites deshacerte de alguien a distancia silenciosamente. Cuando estés en tierra firme, el juego continuará siendo tan familiar como siempre. Tu tiempo se verá invertido en la realización de misiones alternativas como contratos de asesino, búsqueda de cofres, mapas de tesoro y demás coleccionables que suelen rondar los mapas de este tipo de juegos. Para que no los extrañes, también tienes que escalar puntos elevados de cada ciudad o asentamiento y sincronizarte para poder descubrir poco a poco el mapa y así sea más sencillo encontrar las otras porquerías que tienes que recolectar. No hay mucho cambio, es un juego de Assassin's Creed. Solamente digamos que el gameplay regresó a ser más parecido a la saga Dezio, de que era la de Connor. Connor, apesta! ¡Re duro! Donde la exploración de este tipo de lugares es más limitada. Aún así, es bastante útil darte tus vueltas de vez en cuando para pasar a las tiendas y demás tugurios y comprar mejoras, municiones o vender toda la mierda que te hayas pirateado. De hecho, si decides aventurarte a alguno de los tantos bares que pululan las islas del Caribe, puede que los cantineros te den un poco de información sobre algún botín que se encuentre perdido en alguna parte del mapa. Se nos hace medio extraño que estos güeyes sepan de algún barco que se encuentre a miles de leguas de distancia, pero ¿qué se le va a hacer? Después de todo, son videojuegos. Arr, oye tú, dame un vaso de tu mejor ron. Seguro, aquí tienes. Ah, y por ahí me dijeron que el alcalde de La Habana tiene un cargamento de oro cerca de Jamaica. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y qué más? Lo siento, pero no puedo decirte nada más. ¿Y si te compro otro vaso? Bueno, por ahí supe que hay un barco que transporta telas finas que justo acaba de zarpar de Nassau. ¿Y.? ¿Eh? ¿Qué más? ¡Lave otros dos chips. También hay un barco mercante que está por llegar al puerto, el cual tiene una carga considerable de vergonio. ¿Ah, sí? Luego voy. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Dame otro base de consejos, ¿no? Mi consejo es que dejes de beber y te vayas a dormir, marinero. ¡Chale! Yo qué contigo, mi hermano. Qué contigo y nomás. Seguro. ¿Sabes qué? ¡Me vale madres! ¡Tú no eres nadie! ¡Eh, suelas, Digo, bailarines para todos! <laughs> eh, otro naco que muerde el polvo. Bueno, por lo menos no es un quejitas joputa como el tal Connor. Conor. Aperta? Si ya llevan un rato jugando esta franquicia, quizás recuerden que cada uno de los títulos tiene un componente futurista de ciencia ficción mágica porque se supone que cada una de las entregas de la serie en realidad son recuerdos genéticos de un fulano llamado Desmond Miles, quien es descendiente de cada uno de los protagonistas. Pero bueno, si jugaron el Last Creed 3, quizás se estén preguntando qué coño está pasando ahora. Pues bueno, ahora resulta que eres un tipo mudo cualquiera que trabaja para una compañía, llamémosla Ubisoft, que se dedica a crear entretenimiento interactivo a partir del Animus, la máquina con la cual uno puede ver los recuerdos almacenados en el ADN. De nueva cuenta nos vemos forzados a abandonar las memorias genéticas de vez en cuando para hacer misiones fuera del animus, lo cual apesta cabrón, ya que estas misiones son de lo más aburridas y lentas. Así que se siente un bajón de ritmo muy cerdo. Lamentablemente se ve que no vamos a poder librarnos de estas cosas de aquí hasta que la serie muera, ya que los de Ubisoft encontraron una forma bastante tosca de continuar con la trama a pesar de que todo ya parece haberse resuelto en el juego anterior. Chafa. Pero bueno, por lo menos en esta ocasión las secuencias son más contadas, o al menos suele pasar mucho tiempo antes de que el juego te fuerza a hacer alguna. En cuanto al aspecto gráfico, el juego no tiene nada que pedirle a ningún título de la generación actual ni de la pasada. Cualquier versión que te consiga representa un espectáculo visual muy bien logrado que, como siempre, cumple con los estándares tan elevados que la franquicia se ha impuesto a sí misma. La atención al detalle y la fidelidad con la que el periodo histórico es representado es magistral. Quizás sobresalgan algunos detalles menores como problemillas de pop-up y algunas texturas medio tercas que no más no se resignan a cargarse, pero en general el juego es pura azúcar para los ojos. A riesgo de sonar como disco rayado, no podemos evitar mencionar que los momentos más impresionantes gráficamente, de nueva cuenta, suceden cuando estás en el mar. Navegar es toda una delicia visual, con los diversos cambios climáticos que se pueden presentar, sin olvidar la fauna que puedes encontrar al momento de explorar las profundidades del océano. En las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, el efecto de oleaje y partículas pueden ser muy impresionantes, debido a la calidad de detalle y lo fluido del framerate, cosa que puede llegar a fallar un poco en el PlayStation 3 y Xbox 360. Aún así, las tonalidades, la iluminación y efectos que se presentan durante un combate entre navíos es de las cosas más inmersivas que hemos jugado recientemente. El sonido continúa con la excelente tradición que tienen estos títulos de respetar los idiomas presentes en el periodo histórico en turno. En esta ocasión las diversas islas del Caribe están plagadas de residentes que hablan español, inglés y portugués. Todo el trabajo de producción es de magnífica calidad, lo que contribuye en gran medida a concretar la ilusión de ser un pirata del Caribe. Un detalle que nos gustó mucho fue el soundtrack del título, el cual está compuesto de melodías más intensas de lo normal, abandonando un poco la manía de depender de una banda sonora serena y poco intrusiva. Y le damos puntos de excelencia a los desarrolladores por los cánticos que entona tu tripulación al momento de estar navegando. Y bueno, por fin llegamos al multiplayer que hemos de decir no ha cambiado mucho desde la última vez que lo probamos. El chiste del juego sigue siendo el mismo. Una serie de partidas de cacería estilo gato y ratón en modalidades de todos contra todos versus de dos equipos y un nuevo modo cooperativo contra la computadora llamado Wolfpack. Seremos francos, si tú eres de los que ha conectado con el multiplayer de esta serie, pues dudamos realmente que le encuentres peros a esta nueva entrega. Creemos que las únicas mejoras que pueden notarse son la calidad del código de red, dando como resultado partidas más estables, el balance en el matchmaking y un muy buen tutorial que te explica los fundamentos básicos de este modo. El modo Wolfpack, la neta, está bastante tonto y sentimos que no ayuda para nada en hacer que nuevas personas le entren a este multiplayer. Ya que es muy probable que en una partida de este modo lo único que te la pases haciendo es correr como estúpido de un lado a otro picoteando enemigos controlados por la computadora a más no poder. Se siente como un juego de niños esquizofrénicos persiguiéndose la cola. Pero bueno, quizás te convenga entrar aquí de vez en cuando debido a la gran cantidad de experiencia que puedes ganar de una manera muy sencilla. Assassin's Creed 4 Black Flag es indudablemente la mejor entrega de la franquicia desde Last Creed 2. El protagonista y el contexto del título funcionan de maravilla para traer una experiencia muy divertida y única. Quizás para los puristas de la serie, el gameplay de asesino se sienta un poco abandonado, pero la neta, qué bueno, porque las partes repetitivas y sobresaturadas que aplagaron la entrega anterior desaparecieron o fueron rebalanceadas excelentemente. Este título es honestamente divertido de jugar, más que nada porque no hay nada parecido allá afuera. Es quizás el mejor juego de piratas que hemos jugado. Si tienes la posibilidad de elegir, no hay razón alguna para no jugarlo en su versión de PC, Xbox One o PlayStation 4, ya que la representación gráfica es notablemente superior y más fluida. Este es un título que demuestra por qué las consolas de la generación pasada ya van de salida. Aún así, no te preocupes mucho si solo puedes conseguir las versiones de la generación anterior. El gameplay y la diversión que emanan del título tienen poco que ver con aspectos gráficos. Si siempre has tenido la fantasía de ser un pirata y vivir en una de las épocas más emocionantes y controversiales de la historia, entrale. Ahora bien, si lo que estás buscando es un juego de la serie más tradicional, eh, pues más suerte para la próxima y que la deidad en la que creas te escuche. O quizás mejor no, porque al chile, este juego está repiolas.